Bien, bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, muy, pero muy buenas noches. Qué placer enorme saludarles a través de fútbol por dentro desde la ciudad de Atlanta, aquí en Georgia, en la Unión Americana. Un placer enorme estar con ustedes en este día. Hoy es martes 5 de septiembre de año 2023. Saludos cordiales. Estamos precisamente para informarles, vamos a tener muchos aspectos importantes y quiero agradecer de antemano, obviamente primeramente a Dios, que nos permite esta posibilidad de estar con ustedes y a un amigo que nos está haciendo la producción precisamente del programa. Vamos a abrir un poquito aquí, yo creo que por aquí está mejor. Ahí quiero agradecer al ingeniero Víctor Girón, precisamente, que está en la Perla de Oriente, ciudad de San Miguel. Esa ciudad que extrañamos mucho, sobre todo las coberturas deportivas de los diferentes equipos. Y obviamente lo conocimos a Víctor desde que Víctor llegaba y comenzaba precisamente su labor periodística en la rama de producción en Canal 67 Teleoriente. Luego nos lo encontramos más adelante y ahora un excelente profesional en esta cobertura en la parte técnica. Evidentemente es un ingeniero de profesión. Saludos cordiales desde la Perla de Oriente en la producción del programa. Y ahí tenemos también a un amigo, colega periodista. Lo tratamos muy poco en el oriente del país, de manera esporádica algunas veces, pero que de a poco también, lo decíamos, va surgiendo en este ambiente un tanto difícil quizá del periodismo deportivo. A Ángel Prudencio, a quien voy a presentar ya en un ratito, solamente les digo cuál es el guión. El proyecto, la escaleta, el programa que vamos a tener. Hoy vamos a hablar de la actualidad del fútbol salvadoreño, indudablemente que está al rojo vivo prácticamente el fútbol salvadoreño. Hay diversos temas, diferentes temas que tocar. La primera división del fútbol profesional se jugó la jornada 5 el fin de semana. Mañana con 5 partidos se va a disputar la jornada 6. Dejan al equipo Once Deportivo de Aguachapán en el primer lugar de la tabla de posiciones. Hoy desarrolló la segunda y última sesión de entrenamiento, la selecta nacional ya viajó precisamente con destino a Guatemala para enfrentar, si no me equivoco, ya me lo va a confirmar Ángel, si es el jueves o el viernes, el partido por la National League, una nueva copa que a nivel de selecciones, un nuevo torneo a nivel de selecciones que da, después de los resultados que se obtengan, el pase o la clasificación a la Copa América. A partir de ahí, las selecciones comienzan a disputarse la clasificación. Honduras, de igual manera, tiene actividad, lo hizo el pasado domingo, enfrentó a la selección de Guatemala, un empate de 0-0 en Miami, ahí se quedó trabajando y también viaja a Jamaica para la misma Liga de Naciones. Vamos a hablar de aspectos importantes y obviamente sin descuidar el fútbol local de aquí de Atlanta, ha habido actividad importante en la Liga de Naciones del señor Abraham Rojas, también el tema de la Chapin Soccer League, que va a disputar la fase de semifinales en la novena edición de la Copa Chapina, precisamente. Vamos a saludar a los amigos Carlos García, dice saludos paisanos, felicidades por su programa y a los demás amigos que ya de a poco también se van conectando. Muchas gracias. Les voy a pedir con todo respeto que compartan la transmisión para que lleguemos a más amigos en este día martes a través de Fútbol por Dentro. Presento a Ángel Prudencio, que está ahí atento y listo también desde San Francisco, Gotera, para que nos comparta. Vamos a tener mucho tiempo, Ángel, el pasado martes por aspecto del tema el fluido eléctrico que se nos cortó aquí, precisamente cayó una lluvia fuerte aquí en la ciudad de Atlanta y nos imposibilitó un poco hablar más de la actividad del fútbol salvadoreño. Pero hoy estamos acá. Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Buenas noches. Hola, buenas noches, don Isaac. Un gusto también saludar a los que se están reportando ya a través de Fútbol por Dentro, listos para hablar de la actualidad nacional, los equipos de la primera división, lo que aconteció la jornada del fin de semana, lo que se viene para mañana. La actualidad lo tenemos a continuación para platicar con todos ustedes. Bueno, interesante. Ángel, no pudimos ahondar en diversos temas. Vamos a aprovechar quizá unos 20, 15, 20 minutos, ahora sí, para ir por partes. Primero, en términos generales, quizá nosotros acá un poco retirados, ya no en la interna de los equipos como acostumbramos por 15 años prácticamente allá, a lo mejor estamos más, digamos, desde afuera,
Obviamente estamos siempre dándole seguimiento a las generalidades de los equipos, pero no es lo mismo estar como hacíamos el trabajo diario, periodístico, en los entrenos, en las canchas, conociendo la interna de los equipos. Y eso obviamente no nos permite tener, digamos, la autoridad periodística para hablar más allá, para ir un poco más allá. Nos limitamos al tema de resultados, al tema de contrataciones y otros aspectos un tanto someros, digamos, no tan a fondo. Pero tú que estás allá, en el denominador común de la afición del fútbol del Salvador, ¿qué tanto ha calado o ha golpeado, o cuál es el digamos, el comentario generalizado producto de la participación de los tres equipos salvadoreños en la pasada Copa Centroamericana, por cierto, de los que ningún equipo del Salvador avanzó a la siguiente ronda? Bueno, en el caso de FAS y Club Deportivo Águila, evidentemente en la afición ha recalado bastante hondo por el simple y sencillo hecho de lo que hablamos de la capacidad monetaria, ¿no?, que tienen ambos equipos. En el caso de FAS, la incorporación, o más bien la adquisición que hizo el grupo AGM hace ya poco más de un año para el equipo Tigrillo, y que evidentemente lo que terminó perjudicando al equipo Tigrillo fue no contar con las incorporaciones que tenía para este campeonato los extranjeros, en el caso de Luis Ángel Mendoza, el mexicano que ya había estado, lo mismo que Joao Plata, que estuvo para la recta final de la competencia cuando ya prácticamente no se podía hacer nada. En el caso de Águila, el rendimiento, me atrevo a decir que de los tres representantes fue el que mejor rendimiento tuvo, porque ganó el partido que tenía acá en territorio salvadoreño, que si no me equivoco fue ante el conjunto del cacique Dirian Gen, que ganó con marcador de 1-0 ante el conjunto con anotación de Darwin Serén. Y ahí se vino lo que sucedió ante el conjunto de Comunicaciones y ya no se pudo hacer nada, la eliminación fue de manera temprana. En el caso de Jocoro, un equipo debutante en este tipo de categorías, en este tipo de competiciones, el fútbol internacional es algo de que para el equipo fogonero fue algo nuevo en la planificación, en la forma de trabajar, las contrataciones, se reforzó muy bien Jocoro incluso, pero terminó faltando eso. En balance general, lo que puedo resumir de cómo se siente el aficionado, de cómo se habla, de cómo se conversa con ellos, porque se tiene bastantes conocidos, bastantes amigos que obviamente comparten la opinión con uno, colegas, aficionados al fútbol en general, es decepción. La decepción de que estamos en un punto que el fútbol nacional le está costando competir fuera de nuestras fronteras. Águila tuvo preparación, llegó ahí a territorio estadounidense, tuvo partidos ante el Olimpia, no pudo ganar ninguno ante el conjunto hondureño. Lo perdió, por cierto, ¿no? Lo perdió todo, ¿no? Correcto, los perdió ante el conjunto hondureño, unos más apretados que otros, pero uno pensaba, y al menos eso se sentía en el latir del aficionado nacional, en específico a los aficionados de Águila, que eso solo iba a ser pretemporada, que esa preparación iba a rendir frutos. Vino después lo que pasó en el caso de Águila, visitó a Herediano, cayó con marcador de 2-0, que por cierto ahí también se dio la expulsión de uno de los jugadores del conjunto negro-naranja, como es el caso de Lucas Ventura, si no me falla la memoria. Y de ahí empezamos a ver eso en el caso de Jocoro, por temas administrativos, por temas de logística, tuvo que ir a jugar a territorio hondureño sus partidos, que eso lo castigó fuertemente, el desgaste de estar viajando desde El Salvador a Honduras, prácticamente en qué, cuestión de 6-7 días, hacer dos viajes a territorio hondureño, le terminaba costando venir a entrenar aquí a Morazán, al Polideportivo Tierra del Fuego, lo terminó castigando. En el caso de FAS, me atrevo a decir que por lo que se venía hablando, por los refuerzos que había tenido, es el que más sorprende de los tres, porque no pudo puntuar, no pudo ganar, de hecho, ningún partido, mucho menos empatar, y eso ha golpeado fuerte. Ha golpeado fuerte, evidentemente. A ver, Ángel, perdón, solo para seguir la línea. Cuando hablamos del mal momento y del mal sabor a boca en cuanto a resultados y a funcionamiento, porque hay que decirlo, porque a lo mejor no podemos quedar
un tanto cortos en el análisis si partimos simplemente del resultado, que muchas veces es engañoso y tú lo sabes. Muchas veces el resultado no es la consecuencia de lo que futbolísticamente se vio en la cancha. Pero en el caso particular de los tres equipos, sí podemos hablar de que en base a resultados y a funcionamiento técnico, táctico, individual o colectivo, estuvo muy abajo de las expectativas que se había generado. Para seguir en esa línea, este tema de equipos se transmite en la afición y se lleva a lo que puede o lo que presagia con el tema de selección nacional. ¿Sí se genera la misma expectativa, digamos? De hecho, sí, se ha manejado, me atrevo a decir, quizás en un 60-70%, que el sector de la afición está dividido. Va a sonar un tanto así la forma en la que lo hablan, pero es así como se maneja también acá en El Redondo, de que se ha llegado a tal punto de determinar que X equipos de tal país nos van a ganar. Eso partiendo a nivel de clubes. Pero sí, también se habla de que esos equipos de determinado país, si vamos a poner el ejemplo, que es un ejemplo negativo, lastimosamente, en el caso de FAS, vino a jugar acá el conjunto de Real Estelí, le ganó al conjunto Santaneco, que por cierto fue la primera derrota de un equipo salvadoreño jugando ante uno nicaragüense en territorio nacional. Sí. Ahora bien, las impresiones, la forma que da la derrota, obviamente cala hondo en lo que piensa el aficionado de la selección. Por poner un ejemplo, tenemos partido que, para complementar la información del inicio del programa, es el jueves ante Guatemala, en el Estadio de Guatemala a las 8 de la noche. Se mantiene hermético, se mantiene la duda, el aficionado salvadoreño está dubitativo de lo que pueda llegar a ser la selección. Poco tiempo de entrenamiento, que eso depende más que todo por la situación de los clubes, de los permisos que dan a los jugadores para acudir al llamado a la selección nacional, que prácticamente los dan 3 días antes para que ellos puedan acomodarse a la selección, descansar, porque recordemos que algunos tuvieron actividad el fin de semana. Pero la afición está en su mayoría dudoso de lo que pueda llegar a ser nuestra selección, que claro, es una oportunidad que se tiene, es Liga de Naciones, vamos a jugar contra, en el caso de Panamá, que fue una de las que estuvo peleando la clasificación para el pasado mundial. Guatemala viene regresando de lo que es una suspensión, y en el caso de Trinidad y Tobago, que de más está decirlo que es una de las selecciones más fuertes que hay en el Caribe. El aficionado salvadoreño, solo para terminar, al menos espera de que los resultados que se puedan obtener aquí en el país sean positivos. Bueno, mira, para seguir en esa línea, hablabas de Guatemala. Yo siempre he asumido posturas periodísticas críticas cuando hay que hacerlo. Guatemala en determinado momento tuvo una serie de comisiones normalizadoras por el mal manejo administrativo. Yo comparaba a Guatemala con Honduras en ese tema, que creo, no creo equivocarme, o si me equivoco a lo mejor, pero creo que son los dos países que han tenido más comisiones normalizadoras, al igual que El Salvador, que ha tenido que intervenir la FIFA por el mal manejo administrativo de sus federaciones, Guatemala. Sin embargo, este nuevo comité ejecutivo se ha dado cuenta de todos esos desaciertos o entuertos que han cometido en el tema administrativo y están respaldando una gestión de Luis Fernando Tena, y ya vimos en poco tiempo el cambio de trabajo, de rendimiento a nivel de fútbol que Guatemala tuvo en esta pasada edición de Copa Oro. Y eso es como quien dice, la balanza se inclina un poco y pesa más en este momento, así lo podemos ver desde ese punto de vista, en favor de la selección de Guatemala, a propósito del partido que se van a enfrentar. El hermetismo ha sido grande, dos entrenos nada más, leía, y no sé si tú obviamente también lo has leído, decía el presidente de la Comisión Normalizadora, un destacado abogado, evidentemente hay que decirlo, pero que de fútbol muy poco, obviamente son comisiones normalizadoras que impone la FIFA a efecto de eso, de normalizar el fútbol. Que a propósito, otro tema, ya se le dio otro año. Lo que te quiero decir es que él decía, está el señor, a ver si me ayudas, de Gama, ¿sí? Diego, el director deportivo, haciendo un análisis exhaustivo
minucioso del manejo de todas las selecciones, incluyendo la selección nacional mayor o absoluta, en el sentido de que no están de acuerdo con los resultados que se ha dado en este último año, porque está bien, Ángel y amigos, está bien que hay un proceso, que vos digas, hombre, perdimos hoy, pero el funcionamiento fue bueno, y de repente generas expectativas para el próximo partido, pero es el único técnico que tiene ya un buen rato de no sacar un resultado positivo y no ha habido cambio. Es decir, ahora hay que esperar. Dame un momentito porque quiero leer a los amigos y les voy a pedir que compartan ahí. Dice, saludos, nos escribe Manuel Enrique Martínez. Saludos, mi buen amigo, dice, desde Morazán. Seguramente está por ahí en Delicias de Concepción, o no sé por dónde es que vive Manuel Enrique, por esa zona. Otro amigo de Gualindo Centro nos dice, Orlando, saludos, Isaac, desde Nueva Jersey. Un colega aquí, amigo nuestro, Chiquivirza Navarro, saludos, hermanos, nos dice, por cierto, ya vamos a hablar un poquito también de esa actividad de la tercera edición de la Soccer City aquí en Kentville, en Sur Carolina, que fue un éxito, indudablemente. Luego están los amigos ahí, Licede González, Florencio García, licenciado Florencio García, Wilfredo Benítez, Ulises Flores, saludos, bendiciones. Soy nuevo en la página, nos dice Ulises Flores. Vamos compartiendo para que más gente vea la transmisión. Ulises, un gran amigo, te conocí allá en Tennessee. Por cierto, Ulises, excelente, un gran amigo, que comparte, te voy a poner para que conozcas un poco, Ángel, comparte todas las transmisiones de todas las páginas deportivas. Es un hombre que no sé cómo sabe todas las páginas y todos los programas, pero los comparte todititos. Y obviamente al final también los amigos organizadores de la Copa Soccer City le dieron un reconocimiento por ese apoyo al deporte amateur aquí en los Estados Unidos. Está también Johnny Granados, Walfred Sánchez Escobedos, el hombre fuerte del equipo de Quetzal, que a propósito está en semifinales de la novena edición de la Copa Chapina. Javier Sosa, también otro hombre fuerte de fútbol acá. Javier Sosa, originario del Bajo Lempa, imagínate, de allá de Usulután, un destacado empresario acá con el equipo Romero, involucrado inmerso de manera. Eric Tejada, otro salvadoreño que maneja un equipo acá muy bueno, por cierto, Chalate. Saludos a Eric, que está ahí en sintonía del programa. Y nos dice, saludos maestro, nos dice Eric. Saludos Eric, ahí estamos pendientes y dándole seguimiento también a tu equipo porque armas muy buenos equipos competitivos. A propósito, que ahí en la presentación del programa aparece el uniforme Ángel del equipo de Chalate, los colores morados del equipo norteño Chalaterango. Ahí está, dice Freddy Morazana Junior. Ahí nos dice, saludos, Carver López Bonilla, saludos a todos los amigos. Vayan compartiendo para que, estamos hablando del fútbol salvadoreño puntualmente, Ángel, para ir cerrando, porque el tema obviamente es amplio. Me quedo con, para cerrar el tema de selección. Desde tu perspectiva como periodista, ¿qué esperas ver de esta selección? ¿Qué esperas ver ante Guatemala? Y no solo puntualmente de un resultado, sino de un funcionamiento del trabajo que haya hecho ya Hugo Pérez al frente de la selecta nacional. Bueno, partiendo para ir poniendo en contexto, si no me equivoco, son 14 jugadores que juegan fuera de nuestro país, sí, que vienen para esta convocatoria. Lo que esperaría yo es que esos 14, unos de ellos ya han tenido experiencia, otros son prácticamente nuevos, otros regresan después de mucho tiempo. Lo que yo espero puntualmente, no solo con Guatemala, sino que también vamos a tener partido acá el fin de semana ante Trinidad y Tobago, que va a ser en el Estadio Mágico González. Puntualmente, los dos primeros partidos. Lo que espero, al menos, es un cambio en la forma en la que ha venido jugando nuestra selección. Para poner un ejemplo, un contexto, lo que espero es ver igual o mejor cómo jugó la selección nacional el último partido de la Copa Oro, que jugó ante la selección de Panamá. Un partido con bastante intensidad, con bastante ímpetu de buscar el arco rival, que claro, se sabía que en ese momento se necesitaba un milagro, pero yo me quedo con la imagen que mostraron. Espero buen rendimiento, buen funcionamiento, buen acoplamiento de los que han venido para que puedan aportar. Ahora bien, se ha criticado mucho acá que la selección, los dos días que ha tenido, solamente dos entrenos para lo que es la preparación para esta Liga de Naciones.
se habló, fue presidente del Once Deportivo el que dijo una de esas cosas, que acá se tenían microciclos. Bueno, puso el ejemplo de Guatemala, comparándonos con nosotros, que Guatemala llevaba ya cierto tiempo convocado, tuvo un partido amistoso el fin de semana, pero nosotros prácticamente los jugadores se reunieron el día domingo por la noche, lunes en la mañana, entrenaron ayer, entrenaron hoy y hoy partieron a territorio guatemalteco. La forma en la que se tiene que trabajar es lo que nos está perjudicando por lo que hablábamos, ¿verdad? Se pone el ejemplo de la situación en Honduras, en Guatemala, pero ellos han identificado los errores que tenemos, o nosotros tenemos más bien, nosotros no los hemos corregido y ellos sí. Ahí es donde se ha visto la mejoría. Espero yo que por lo menos la imagen que demos sea acorde a lo que se viene ya el proceso. Recordemos, lastimosamente llevamos más de un año que no consigue victoria la selección de El Salvador, que eso evidentemente para salir a jugar, para ponerte el azul y blanco, pesa y pesa bastante. Esperemos que se obtengan buenos resultados y concretamente con Guatemala y Trinidad y Tobago, que son los dos que se vienen, esperemos de que el trabajo, el funcionamiento, la idea de juego cambie y que podamos ver una notable mejoría, no solo por minutos o tramos del partido, sino a lo largo del mismo. Sin duda, sin duda. Qué bien, buen análisis. Hemos tenido hoy el tiempo que no lo tuvimos la semana anterior, Ángel, y para ir cerrando, se juega cinco partidos, ¿no? Ahí tenemos imágenes precisamente de la selección nacional que hoy, del Salvador, hoy abordó precisamente avión para Guatemala y enfrentar tal como tú lo apuntas el próximo jueves, este partido correspondiente a la Liga de Naciones de la CONCACAF, obviamente. Mañana se juegan cinco partidos, es así, Ángel, de la fecha sexta jornada, ¿no? Del torneo Apertura sí. 2023 de la primera división. Sí, correcto, se juega mañana. Hay que aclarar que hubo una modificación, porque habían dos partidos para el día jueves, pero por lo que choca con tema selección, se modificaron. Todos están para mañana, algunos por la tarde y dos en la noche. Para ser exactos, el primero a las 3:15 en Usulután. Firpo recibe a Santa Tecla, un problema que acarrea Firpo, que lo publicaron los propios jugadores en redes sociales con respecto a la situación salarial. Imagínate, tiene el equipo. ¿A dónde tienen que llegar los jugadores, Ángel, para hacerlo de esa manera? Sí, de hecho, fueron los propios jugadores y fue Lisandro Claros el que lo comentó, publicó el comunicado y después unieron jugadores como lo es el caso de uno de los capitanes que tiene Firpo, Alexis Maravilla, le siguió Steven Vázquez, posterior a ello Diego Flores, se manifestaron en redes sociales, pero que en el caso de Firpo, solo para agregar ahí un dato extra, el fin de semana estará teniendo el partido para su centenario, será ante Municipal a las 7 de la noche y al menos se ha generado tensión con respecto al tema del equipo usuluteco, Firpo Santa Tecla. Ante los rojos del Municipal de Guatemala, ¿no? Correcto, en Usulután a las 7 de la noche el día sábado. Sí, claro. Ese es el único partido que tenemos mañana a las 3:15, los otros dos son a las 3:30. En el Polideportivo Tierra de Fuego, Jocoro recibe al Once Deportivo. El Once Deportivo llega invicto y llega líder de la competencia. Claro. Y también en el Barraza, un muy buen partido, por lo que representa Águila recibe a Fuerte San Francisco. Águila que perdió la racha de 10 victorias consecutivas que traía el conjunto de San Miguel ante un equipo de Gotera que viene de encadenar ya dos victorias seguidas. Se ha complementado, ha sabido trabajar las cosas Pablo Quiñones y le está rindiendo resultado. Para las 7 de la noche, el primero de los dos partidos nocturnos, Alianza ante Platense en el Ana Mercedes Campos de Sonsonate a puerta cerrada, y complementa la actividad de mañana a las 7:30, Metapan Limeño en el Jorge Suárez. Con eso se cierra la jornada. Recordemos que queda pendiente el partido entre Dragón y Club Deportivo FAS, que se va a disputar en Santa Ana por el tema de los convocados a la selección nacional por parte del equipo santaneco. Sí, muy bien, interesante. Bueno, Ángel, te agradezco, definitivamente hoy hemos tenido mucho tiempo para hablar de aspectos importantes que no se había permitido, obviamente por lo que sucedió el martes anterior,
No sé si tienes algún otro dato, otro elemento periodístico que agregar para cerrar este contacto que hemos tenido hoy desde el oriente del país, pero puntualmente desde San Francisco, gotera, como dice un amigo, la tierra heroica del departamento de Morazán. Bueno, más que dato, sería un reconocimiento para lo que se ha venido realizando en los escenarios deportivos del país. Evidentemente es algo que no se quiere recordar, pero tuvo que suceder para que se tomaran medidas como lo que pasó en el Estadio Cuscatlán. El reconocimiento en este momento para su servidor sería la forma en la que han trabajado los equipos las cuestiones de seguridad. Se ha cumplido al pie de la letra, o al menos en los escenarios en los que yo he podido estar, se ha cumplido al pie de la letra, se ha notado un orden diferente tanto para el ingreso como para la salida de los equipos, lo mismo para las aficiones. La venta o la prohibición de bebidas embriagantes ha rendido sus frutos, se nota más calma y también se nota más la presencia de familias en los escenarios deportivos del país. Puntualmente quiero mencionar lo que es el caso de Santa Rosa de Lima, que ya van dos partidos consecutivos en los que tiene casa llena y habla también del apoyo que le están dando el equipo santarroseño. En Jocoro se ha mantenido el orden, lo mismo que en Gotera, ya no digamos que en el estadio Juan Francisco Barraza. El reconocimiento para la forma en la que se viene trabajando, la forma en la que se está realizando de momento los protocolos de seguridad, y esperemos que siga así. Han habido un par de partidos ya con bastante afición, con bastantes equipos populares, pero esperemos que eso se mantenga así, no solo en la etapa regular, sino también ya para las siguientes etapas de eliminación directa, que evidentemente si queríamos mejorar algo como lo era la afición, hemos empezado por ahí y creo que hasta el momento se está cumpliendo y de muy buena manera. Muy bien, interesante. Te agradezco, Ángel, esa interesante participación desde El Salvador con datos de, primero, la participación, desafortunadamente no lo que esperábamos de los tres equipos nuestros en la Copa Centroamericana, luego el tema de selección, que con dos entrenos ha viajado hoy a Guatemala para enfrentar a esa selección el próximo viernes, y luego cerrando también el tema ya en análisis de lo que esperamos, las expectativas de selección y del fútbol nacional. Nos reencontramos, Ángel, si Dios lo permite, el próximo martes, aquí a través de Fútbol por Dentro. Mi agradecimiento y el saludo hasta San Francisco Gotera. Buenas noches, Ángel. Buenas noches, será un placer encontrarnos la próxima semana. Bendiciones para Bien. todos. Bendiciones. Gracias, Ángel Prudencio, desde San Francisco Gotera. Me dice Ulises Flores, yo soy de La Unión, sí, así nos contaba Ulises Flores, que es originario precisamente de La Unión. Jeffrey Turcios dice, esperemos que la selecta haga un buen papel. Saludos. Para Ever López Bonilla, saludos, brother. Soy Will, dice. Sí, saludos cordiales a Will. Fue compañero nuestro también allá en el Instituto Marco Aurelio Soto. Alex Peña, nuestra tía Angelina Mejía, mi tía Orfila, está viendo el programa. Está en North Carolina, en Charlotte, creo, puntualmente. Ahí está Juan Carlos Ortega Bonilla, hasta La Matillo, saludos. Osmín de la Paz Ventura, el profe, está viendo el programa, compañero nuestro, también allá en Radio La Fabulosa. Bueno, intentaba contactarme con el colega Robinson Montoya, que es un colega hondureño que está precisamente en Miami dándole cobertura al trabajo de la selección de Honduras para, bueno, primero el partido amistoso que jugó el pasado domingo contra la selección de Guatemala, un empate en el retorno, en el redebut, digamos, de Reinaldo Rueda Rivera al frente de la Selección Nacional de Honduras. Pero se nos dificulta, Robinson estaba en vivo en su programa, precisamente entiendo que también viaja a Jamaica para seguir dando la cobertura a la Selección de Honduras, pero se nos ha complicado un poquito el podernos contactar porque han habido aspectos importantes. Yo no sé si los amigos quieren compartir con nosotros ahí, los amigos hondureños que están viendo el programa. Si hablamos del Salvador, ¿qué expectativas le ven a la selección de Honduras? Llega Rueda, el técnico que después de 28 años de que la selección no participaba en una Copa del Mundo, logra la clasificación al Mundial 2010, logrando esa clasificación justamente en el estadio Monumental Cuscatlán ante la selección salvadoreña con un gol de Carlos Alberto Pavón, a pase precisamente
de David Suazo, que hoy también, junto a Maynor Figueroa, se incorporan a ser parte del cuerpo técnico de la selección nacional. Obviamente ya sabemos nosotros cuáles serán puntualmente las funciones. En la medida que puedan incorporarse a las convocatorias, van a estar ahí. Sin embargo, el trabajo puntualmente de ellos no es ese. Es observar futbolistas, uno en Europa y otro precisamente aquí en los Estados Unidos, por las ligas en las que ellos han jugado. Pero en la medida de lo posible también van a estarse concentrando con la selección nacional cuando puedan hacerlo para transmitir eso. Lo que fueron como futbolistas, referentes. Ahí vemos precisamente, gracias Víctor, es ese trabajo de la selección nacional de Honduras, precisamente que empató ante Guatemala. Hay novedades, Luis Palma, que había sido descartado precisamente por el cuerpo técnico anterior que encabezaba Diego Martín Vázquez, pero que ahora retorna, por cierto, seguramente muy motivado por haber fichado ser parte del Celtics de Escocia, donde jugó Emilio Izaguirre, y obviamente también retorna. ¿Quiénes más retornan de los que no han estado? Aparece Diego Palma, está, ¿cómo se llama? Que está aquí en los Estados Unidos, que lo hace por la banda de la derecha. Y la novedad, si se quiere, del joven David Ruiz, Andy Nájar, hablo de Andy Nájar, que también en determinado momento había, bueno, no había estado presente o no había aceptado las convocatorias de la selección nacional, pero ahora está de nuevo en la selección. A lo mejor habrá que ver en qué condiciones llega, porque hay que decirlo, habrá que ver en qué condiciones llega. Y también el caso de David Ruiz, que es un joven, que hay que saber manejar ese tema. Periodísticamente hay que saberlo manejar. Y digo periodísticamente hay que saberlo manejar porque es un joven. Justo tiene 19 años de edad. Es nacido acá en los Estados Unidos. Es nacido en Miami. Pero obviamente decide jugar por la selección de Honduras. Sin embargo, todavía es un muchacho joven. Voy a ver si nos permite por acá un momentito el caso de mi amigo y colega Robinson. Robinson, estabas en vivo, te estaba viendo el programa y por eso no quise pedirte, pero a ver si nos ayudas un momentito. Estás, si puedes, Robinson. Perfecto, un minutito, Robinson. Robinson, un gusto saludarte. Primero, a ver, Víctor, si nos dejas ahí las imágenes para poder hablar un poquito con Robinson. Robinson, te he visto en cobertura, hermano. Primero, te felicito por la cobertura que estás haciendo para diferentes espacios, tu programa, El Vacilón con Robinson, y también para Radio País. ¿Cómo has visto, así en términos generales, la interna de la selección nacional en el partido ante la selección de Guatemala y de cara al juego ante Jamaica por la Liga de Naciones? Un gusto saludarte aquí en Fútbol por Dentro. Gracias, Isaac. Gracias a Fútbol por Dentro, acá directamente desde el estado de la Florida, donde la selección se concentró desde el jueves para su partido de preparación frente a la selección de Guatemala, donde se llevó a cabo este partido el domingo en el estadio del Drive-In, donde juega Leo Messi, David Ruiz, que también es integrante de este equipo. En ese estadio fue con un 0-0, vimos algunos rasgos de buen fútbol, de querer sacar esa garra catracha que se ha perdido por mucho tiempo, y considero que este llamado, Honduras ha tenido una leve mejoría en sus jugadores en la última faceta, que puede ser muy beneficioso para el entrenador Reinaldo Rueda, que sería como segunda oportunidad, segunda ocasión. Fue el entrenador que nos llevó a la segunda Copa del Mundo, después de 28 años de sequía del Mundial de España 82, y vuelve después esta clasificación. Considero que hay un ambiente propicio para la generación, el buen ambiente que se requiere por parte de la prensa. Él lo asumía, que 5 estrellas están enfocadas en la prensa, enfocadas en la afición, en los directivos, patrocinadores y los jugadores y cuerpo técnico. Considero que a partir de ahí hay una sensación de armonía que quiere tener el entrenador, el cuerpo técnico, los federativos con la prensa, de no adversar, porque eso es lo que ocurrió con Diego Vázquez, con otros entrenadores que no han tenido
a bien ese estirpe de tener esa comunicación. Hay unas bajas interesantes, Isaac. Hoy se hizo ya el listado oficial de los jugadores que salen mañana. Estuvimos hace un par de horas en el último entreno. De hecho, me encuentro todavía acá en esta ciudad. Nos estamos desplazando un par de minutos hacia Miami, Florida. Hay dos jugadores que han sido ya descartados, que salen para Honduras. El caso de Jason Mejía, jugador de Motagua, muy bien de pie, delantero con mucha proyección. Y Kevin Álvarez, jugador también de Motagua, ex jugador del Olimpia, que también queda al margen por lesión. Dos jugadores que se suman a esta lista, que quedan al margen de, por lo menos para estos partidos, tres partidos de la National League, que es el jugador Marcelo Pereira, defensa de Motagua, y el jugador José Pinto, jugador mediocampista de toque y recuperador de balón del equipo Olimpia. Considero con esto ya el plantel está definido, la llegada de legionarios. Hay que hacer notar, Isaac, que Honduras jugó sin lesionarios, sin legionarios, perdón. La llegada de Palma, que ha sido contratado por el Celtic, de los grandes equipos de Europa, eso ha sentido también la sensación hasta medios acá de Estados Unidos, de Miami, medios periodísticos latinos que se han enfocado en este jugador, al igual que el Choco Lozano, la llegada de Michael Chirino, de Choco Lozano, jugadores referentes a la llegada de 8 o 9 jugadores que no estaban en el plantel del juego frente a Guatemala por cuestión, digamos, David Ruiz llegó un vuelo charter ayer. ¿Por qué? Porque jugó el domingo el partido de su equipo del Inter, y entonces el lunes en la mañana fue cedido, llegó ayer en horas del mediodía el jugador David Ruiz, que tuvimos también declaraciones, tuvimos una fotografía con él, muy asediada la prensa en el hotel Sheraton, donde se ubica todavía pocas horas de quedársele ya a la selección, está en el Sheraton. Y algo que hay que seguir significativo es que ha llegado mucha afición, niños con pancartas queriéndose tomar fotografías con David Ruiz, este jugador referente que ha dado después de la llegada de Lionel Messi al Inter de Miami, le ha dado un plus. Hoy cuesta más con solo la llegada, y además de eso algunas de las indicaciones que él ha dado, que le ha favorecido la llegada a Leo Messi en la parte anímica, en la parte futbolística, algunos tips con rasgos de la llegada de Leo Messi, este cambio de David Ruiz, que causa sensación en el medio, causa sensación también en la prensa. Y hoy hizo el entreno, visualizamos ahí algunos jugadores que serán de la partida de la selección nacional, Isaac. Bueno, interesante, completo tu reporte, gracias hermano, te agradezco y te reitero la felicitación, buena cobertura, al igual que lo hiciste precisamente para la pasada edición de la Copa Oro aquí en los Estados Unidos. ¿Viajas a Jamaica o retornas a Honduras, hermano? Sí, me quedo acá, voy de hecho a Miami porque tengo entrevistas, porque recordad que yo también me enfoco para entrevistar emprendedores, artistas, no solo deportes, entonces yo creo que aquí la faceta de los deportes tengo, y voy a entrevistar a algunos hondureños que triunfan como DJ, como cantantes, dueños del negocio en la zona de la Florida. Me desplazo el sábado, estaré en el partido acá el viernes, perdón, salgo a medianoche, pero estoy a las 6 de la tarde ya acreditado para el partido del Inter de Miami frente al Kansas, donde el equipo que ha sido de Roger Espinosa, estaré el día viernes y terminando el partido, vamos al aeropuerto y salimos hacia tierras hondureñas, mi estimado Isaac. Bueno, muchas gracias Robinson, te agradezco la gentileza por tomar, muchas gracias, ahí Robinson Montoya, colega nuestro, desde Miami, desde Fort Lauderdale, hay que decirlo, Fort Lauderdale, a unos 45 minutos aproximadamente de Miami, donde está la selección nacional de Honduras. Completo el reporte de Robinson también, hablando acerca de la selección nacional de Honduras. Muchas gracias, Robinson, por ese importante reporte. A ver, ingeniero, si me mantiene un poquito ahí si gusta con la presentación, para hacer algunos aspectos acá de comunicación, para seguir hablando en el tema local. A ver si ponemos un poquito la cortina a mi compañero ahí, el ingeniero Víctor Girón, precisamente, y hemos abordado temas del fútbol centroamericano, particularmente de Honduras y de El Salvador y de Honduras, porque también han habido novedades
en el fútbol catracho. Motagua despidió o ya no es más el técnico de Motagua, Nimrod Medina, y el argentino César Eduardo Vigevani es el nuevo director técnico del equipo azul profundo Motagua. Saludos a los amigos Leonel Velázquez Torres, gracias por estar con nosotros. Siguen los amigos conectándose, compartan la transmisión para poder alcanzar a más amigos que estén ahí con nosotros en el programa de Fútbol por Dentro. Ingeniero, a ver si me ubicas un ratito la cortina ahí para hacer algunos contactos aquí internamente. Información para hablar del campo local, alguna actividad evidentemente de las ligas que nosotros damos cobertura con más frecuencia precisamente aquí en la ciudad de Atlanta, pero se nos hace un tanto difícil contraer la comunicación. Saludos a Nael Hernández García, primo hermano, gran profesional, licenciado y abogado, licenciado en educación, abogado de profesión en Tegucigalpa. Saludos a él, para ti, para toda la familia. Evidentemente, muchas gracias por estar ahí con nosotros en el programa. Saludos a todos. Gracias por estar, la verdad, compartiendo el programa. Bueno, que vamos a hablar un poquito de la actividad de la Liga de Naciones, precisamente que nos ha hecho llegar don Abraham Rojas los resultados, pero más que los resultados, la tabla de posiciones después de jugarse partidos importantes el fin de semana, el domingo mejor dicho, porque obviamente el fin de semana puede ser viernes, puede ser sábado, pero en todo caso el pasado domingo, la actividad que reúne la liga intermedia, que dejó de ser liga intermedia para convertirse precisamente en la primera división. No me carga acá, pero aquí están las estadísticas. Bueno, aquí estamos, aquí está abriendo ya. ¿Cómo quedan los números después de las estadísticas del domingo 3 de septiembre? Se pone interesante, por cierto, el torneo, que tiene la participación de importantes equipos. Por ejemplo, el Sede Águila, obviamente para todos aquellos migueleños, hay que decir que Sede Águila lo tiene un amigo que se llama Fito, y es originario de la zona norte, del departamento de la Unión, del Islique, por cierto. Y si tú, ingeniero, los amigos que nos ven ahí en El Salvador, es como que estés viendo a Club Deportivo Águila en cuanto al uniforme. La indumentaria es exactamente la que utiliza el equipo naranja y negro de San Miguel. Bueno, pues ese equipo Sede Águila está en primer lugar acá con 24 puntos. Le sigue, imagínate, otro equipo, ahí la tienes, Alianza, precisamente, ahí está con 17 puntos. Aquí hay equipos que tienen los nombres precisamente de allá, ahí está Alianza con 17 puntos, el Tibia, un equipo sorpresivo, que se está metiendo en el tercer lugar con 16,
un equipo de Río de la Plata que lo integran sudamericanos, sobre todo uruguayos, venezolanos, etcétera, tiene 15 puntos. Anamorós, otro equipo también de allá de la zona, la mayoría de la gente es de allá, tiene 14, al igual que el Fuerte San José. Honduritas, equipo obviamente es catracho, tiene 11 puntos. Deportivo Jalisco está con, vamos a ver, Honduritas con 11, Jalisco con 10. United Gold con 9. El Libertadores está con 8 puntos. El Olimpia se ha ido relegando abajo. El Olimpia está ahí con 8 puntos. Con 5 está el equipo de Cumbé, es el equipo colombianos. El Real España de Honduras está con 3 y en el fondo, bueno, Manchester, el Real España, digo, está con 5. El Manchester está con 3 y el equipo de Vikings o Vikingos está con 1 punto. Así, después de jugarse, entiendo que esta es la fecha 9. Es la fecha 9. Si ustedes ven, ahí hay equipos que tienen 9 partidos. En el caso de Olimpia, es uno de ellos. Por lo tanto, en la jornada 9, lo mismo que el Manchester. Y obviamente ahí así se está manejando la tabla de posiciones de la Liga de Naciones que dirige el peruano Abraham Rojas, precisamente, y que se juega aquí en una de las canchas de la Bryson Park, aquí cerca, precisamente en Lilburn, aquí en esta zona donde nosotros estamos prácticamente ubicados. Bueno, y para ir cerrando, busco por acá, déjame esas imágenes, ingeniero, mientras encuentro por acá el tema de la actividad, precisamente de las semifinales a la que va a entrar, ¿cómo se llama? La Chapin Soccer League, que va a entrar a la etapa de semifinales de la Copa Chapina. Es la novena edición y tengo acá, justo intentamos hablar con Walfred del equipo de Quetzal, pero no responde. Bueno, se van a jugar el próximo sábado, horarios por definir. En el Silverback va a jugar el equipo de Deportivo Quetzal contra San Luis. Promete estar, obviamente, Quetzal tiene jugadores para aquellos. A ver si ya nos dejas por acá, ingeniero. Quetzal tiene jugadores profesionales y ex profesionales del fútbol de Guatemala. Rolman Sandoval, otros jugadores importantes con pasado incluso en selecciones de Guatemala, son parte de este equipo de Quetzal que va buscando indudablemente el título de campeón. Y Santa Teresa va a enfrentar al equipo de Monrovia. Para aquellos que siguen el fútbol salvadoreño, sobre todo Águila, este equipo de Santa Teresa lo dirige Adrián García Padilla, quien fuera preparador físico del Club Deportivo Águila en el cuerpo técnico, no recuerdo de, bueno, entiendo, no quiero equivocarme, pero me parece que de Raúl Martínez Ambulá o de otros técnicos por ahí, pues el español, profesor, que no dirige este equipo de manera permanente, sino que lo dirige así en torneos, dirige a Quetzal, dirige a Toros de aquí de Atlanta, porque él dirige en la MLS Net, la categoría, digamos, adscrita a la MLS, que es una categoría nueva, tiene 2 años, a donde Amado Guevara también será auxiliar técnico de un equipo de Sur Carolina, él dirige de manera permanente ahí. Pero obviamente también se presenta esta posibilidad, debo decirlo, que ha hecho campeón en los torneos anteriores a los 2 equipos que ha dirigido, los ha hecho campeón, es decir, con buenos resultados, el español Adrián García Padilla, que reitero, fue miembro del cuerpo técnico del Club Deportivo Águila y que también dirigió en Guatemala, también dirigió en Honduras y que ya tiene muy buen recorrido en el fútbol centroamericano. Nos vamos a quedar hasta acá. Reiterando el saludo para los amigos que están con nosotros, venimos el próximo, hoy vamos a tener también una comunicación importante, vamos a esperar que la podamos obtener el próximo martes. Hoy nos iba a acompañar, digo, no pudimos porque tiene compromisos periodísticos también, pero nos iba a acompañar Eugenio Calderón, el Chele Calderón, destacado periodista deportivo del Salvador, platicamos con él ayer. Pero Eugenio tiene compromisos, está en Canal 10, de 6 a 7, hora de allá, se le dificulta un poco, pero vamos a tratar de tenerlo para la próxima semana. Aquí está Cristian Viera, saludos Cristian, saludos hermano, muchas gracias por estar con nosotros. Efraín Gutiérrez dice, adelante Isaac, adelante mi hermano. Juan Carlos Bonilla también ahí nos saluda, y dice el ruso Benítez, otro nivel, gracias a los amigos que están con nosotros ahí a través de la página de Isaac Mejía y del programa Fútbol por Dentro. Vamos a llegar hasta acá, les invitamos de manera cordial, el jueves vamos a tener un en vivo, el jueves siempre nos conectamos, pero ya lo hacemos ahí un poquito más,
más comentado, más plática, tocando siempre temas importantes. Omar Guevara nos dice, ahí nos saluda Omar Guevara, estás seguramente en Santa Ana. Excelente programa, me dice Eric Tejeda. Eric, ¿cómo va tu equipo? ¿Para cuándo las participaciones? Si gustas, ahí hablamos, si lo prefieres, para el próximo martes. Podemos hacer alguna entrevista para platicar. Insisto, yo a Eric le narraba los partidos o sus finales con Will Ramírez de Estadio Sport cuando estaba participando en otra liga acá, precisamente. Pero conozco realmente las razones, ya lo sabía desde hace un poquito por la manera en la que se desarrollan los campeonatos, que esos son temas obviamente que uno, obviamente cada quien maneja sus ligas, uno quisiera que fueran distintas, pero al final son ligas, obviamente que son para esto, para hacer deporte, pero también para generar dinero. Obviamente hay que, los equipos pagan inscripciones, los equipos domingo a domingo pagan los árbitros, etcétera, etcétera. Entonces, pero hay ligas en las que se les hace jugar a los equipos grandes, 2, 3, 4 meses, hasta 5 meses, por poco premio en cuanto a la parte económica. Obviamente los equipos se cansan y deciden mejor participar en torneos más cortos, de 2, 3 semanas, 1 mes, pero de buena cantidad de plata. ¿Por qué? Porque los directivos de los equipos, y yo soy testigo de eso, hemos estado en coberturas de copas y de torneos donde nos encontramos a futbolistas activos, profesionales, no vienen por $100, no vienen por $200, hay que pagarles boletos, hay que pagar su estadía, hay que pagarles. Y Eric, en este caso, armó un buen equipo de Chalate, con buenos jugadores, pero desafortunadamente el fútbol es así, no siempre la contratación de excelentes jugadores te garantiza el éxito, pero le queda la satisfacción, porque es más de satisfacción, realmente, personal, andar un buen equipo, traer a determinado futbolista, traer a otro de El Salvador, de Honduras, de Costa Rica, de Guatemala, es mala satisfacción, porque imagínate si están disputándose un premio de $8,000, por decir alguna determinada cantidad en una liga, $8,000, $10,000, por decir determinada cantidad, pero jugás un poco más de un mes, ¿cuánto estás gastando? Porque no es inversión, pero ¿cuánto estás gastando domingo a domingo para mantener un equipo? ¿Está gastando qué, 1,000, 2,000? No sé, nunca han dado un equipo. Entonces, y esto es, si llegas a ganar el primer lugar, prácticamente tenés números rojos, tenés un déficit, pero te queda la satisfacción de un fin de semana, salir con, a veces con la gente que trabaja contigo en la compañía, con tu familia, etcétera, etcétera. Así es esto definitivamente. No crean que los dueños de equipos tienen ganancias. Es más lo que se mete en la mano a la bolsa para... Aquí me dice, vienen buenos proyectos, hermano, paso a paso. Muy bien, Eric, definitivamente sí. Te vi participar, infelizmente has disputado, me decía Ángel, el delente futbolero, no sé si te lleva la cuenta ahí de 3 o 4 finales y no has podido, creo que 3, y todavía no has podido ganar. Pero es esto así, paso a paso. Para perder las finales hay que llegarlas ahí. Y para ganarlas también hay que estar ahí. El fútbol es así. Saludos a un buen amigo, don Margin Medrano. Nos está viendo en Virginia o en Maryland. En Maryland, Margin. Saludos cordiales. Un gran amigo, definitivamente. Mi respeto para ustedes y ahí las anécdotas de la vivencia que tuvimos allá por esa zona, cuando estuvimos compartiendo las transmisiones allá precisamente en Washington y en toda esa zona. Gran amigo, definitivamente un gran amigo, gran tipazo, muy hospitalario, un gran anfitrión cuando estuvimos ahí en la zona de Washington, de Virginia y de Maryland hace unos 3, 4 años en transmisiones deportivas también. Saludos para Margin y para toda su familia. Bueno, nos vamos, ingeniero. Muchas gracias por haber estado con nosotros. El ingeniero Víctor García desde San Miguel, gran productor, indudablemente. Yo recuerdo, trabajaba para Tribuna Deportiva por mucho tiempo, luego para los noticieros. Hoy lo hace de manera individual, de manera independiente, en el marketing, en esto que le apasiona tanto, indudablemente, al ingeniero. Y enhorabuena, definitivamente. Muchas gracias, ingeniero. Siempre, siempre recordamos a los buenos amigos. Dice, tarde o temprano tiene que llegar los títulos, humildemente. Así es, definitivamente, Erics.
tarde o temprano. El fútbol es así, el fútbol es así. Y si no, vete a las estadísticas. Es un tema que casi no me gusta tocarlo a mí porque es un tema muy sensible y yo soy poco para entrar en polémica cuando yo respeto mucho, mucho las opiniones. Pero si tú ves las estadísticas de Leo Messi, ¿cuánto tuvo que llegar para ganar una Copa del Mundo? Si lo ves así, ¿cuánto y cuánto? Y aparecía frustrado por una Copa del Mundo, por otra, pero llegó un momento en que tuvo que ganar. Para algunos, como haya sido, pero bueno, la ganó. El fútbol es así. Uno de mis hermanos, Oscar Mejía, saludos, dice, saludos a la mapache, dice ese Oscar. Saludos. Bueno, a propósito de mi hermano y de un par de hermanos, que me alegra realmente, no lo había dicho acá, obviamente, pero sí nos alegra de manera muy particular. Uno de nuestros hermanos, de los menores, bueno, el menor de los hermanos varones, debutó de manera profesional en la segunda división de Honduras. Lo hizo con el Piratas, un equipo que ya logró su ascenso y que ha ganado sus dos partidos precisamente en la Liga de Segunda División, ahí en la ciudad de Nacaome. Así que enhorabuena. Hay que seguir siempre ligado, vinculado a esto de fútbol, porque esto es prácticamente de familia, ¿no? Es prácticamente de familia. Todos de una u otra forma hemos hecho fútbol, hemos practicado fútbol y luego ahora también en esto del tema periodístico. Nos vamos. Nos reencontramos a través de un live, de un en vivo el próximo jueves para hablar de temas importantes y las programaciones, obviamente, del fútbol centroamericano. Ingeniero, muchas gracias. Buenas noches. Gracias a los amigos que han estado con nosotros. Que la pasen bien. Hasta la próxima. Bendiciones.